Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos a la sesión mensual de la Asociación de Neonatólogos de la Ciudad y Valle de México. El día de hoy, como tema principal, tenemos características y mal uso de las fórmulas infantiles especializadas. Nada más, antes de empezar el tema, vamos a recordarles que tenemos dos eventos en el mes de agosto. Tenemos el simposio de vacunas. Ya debió haberles llegado el correo. Recuerden que es justo para socios activos y es presencial en el Instituto Nacional de Perinatología. Y también, debido a la Semana Nacional de la Lactancia Materna, vamos a tener nuestra sesión mensual acerca de ese tema. Están todos invitados. Nuestro primer ponente el día de hoy va a ser el doctor Daniel Montaño Ríos. Él es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, es pediatra y gastroenterólogo. Por parte del Instituto Nacional de Perinatología, es titular del curso de especialización en pediatría en el Hospital Infantil Privado avalado por la Universidad de La Salle. Él es integrante del equipo de trasplante multiorgánico pediátrico del Hospital Ángeles Pedregal y es autor de capítulos del libro y de gastroenterología pediátrica. Va a ser como primera parte, vamos a revisar la introducción de las fórmulas infantiles. Y como segundo tema, vamos a verlo con el doctor Francisco Lozano. Él es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, es pediatra por la Universidad de Guadalajara también, gastroenterólogo y nutriólogo pediatra por la UNAM, con sede en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene un posgrado de nutrición pediátrica en el Boston Children's Hospital, es gastroenterólogo pediatra del Centro Médico Naval actualmente y pertenece también al Comité de Transplante Hepático en dicho hospital, además de que es docente de los residentes de pediatría en el módulo de gastroenterología pediátrica. Él igualmente ha participado como coautor y coautor en artículos y consensos, como recientemente en el Congreso, el Consenso Mexicano de Pancreatitis Aguda de Niños y Adolescentes. Y además es miembro activo de la Asociación de Pediatría del Hospital Infantil de México Federico Gómez y de la Asociación Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Con él justo vamos a ver las cuestiones del mal uso de las fórmulas infantiles y les recordamos que pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas para que sea mucho más sencillo para todos que podamos hacer la mesa de discusión al final y pues esperemos que disfruten mucho la sesión y que hagan muchas preguntas. Adelante. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Soy el doctor Daniel Montaño y vamos a hablar un poquito de las características de las fórmulas infantiles. Pero ya no está muy aburrido, es una plática muy técnica, pero sí es importante que sepamos por qué se llaman fórmulas de etapa 1, 2, 3 o por qué son anticipaciones, etc. Entonces, esta parte de la plática se enfocará en esas características, ¿sale? Esto es lo que vamos a ver. Fortificadores de leche humana, prematuros, inicio, etcétera, para que vayan por un cafecito. Fortificadores de la leche humana. Estos se van a utilizar porque a partir de la segunda semana, más o menos, la leche de mamá ya no es suficiente para satisfacer la gran demanda metabólica que tienen los recién nacidos prematuros. ¿Sale? Van a contener proteínas, lípidos y hidratos de carbono más o menos en la misma concentración que los de leche de mamá. Depende cómo los vayan a disolver, es el aporte calórico que vamos a incrementar en la leche materna. ¿Sale? Se recomienda, evidentemente, administrarlos a los bebés prematuros que solo estén alimentados con leche materna. Idealmente se deben iniciar hasta que el recién nacido tenga una semana de vida extra uterina y suspenderlos cuando lleguemos a un peso entre 1.8 a 2 kilos. ¿Sale? Y también se recomienda que se inicien cuando el recién nacido tenga una tolerancia de la vía enteral de 100 mililitros por día. ¿Sale? Ahorita tenemos solo dos en el mercado. Bueno, uno estrictamente. Perdón por la marca, pero aquí sí era importante aclarárselos que el de Similac, un sobre en 50 mililitros de leche nos van a dar 22 kilocalorías por onza. Y si disolvemos un sobre en 25 mililitros, nos va a dar 24 kilocalorías por onza. Y el de Enfamil, un vial, si lo añadimos a 50 mililitros de leche, nos va a adicionar 2 kilocalorías por cada onza. Y si lo vamos a poner en 25,
4 kilocalorías por cada uno, ¿sale? Si no tenemos fortificadores de la leche materna, que a veces es un poquito complicado encontrarlos o conseguirlos, podemos utilizar las fórmulas para prematuro. Estas fórmulas tienen más de todo, tienen mayor contenido de proteínas, minerales y energía en general. ¿Cuándo se las vamos a comparar con una fórmula estándar de recién nacido o una etapa 1? Como leche de mamá, la industria se ha dado cuenta que el bebé prematuro, o saben que no tiene la producción de la lactasa al 100%, entonces estas fórmulas tienen una reducción en la cantidad de lactosa de un 40 a un 50%. ¿Sale? El resto del contenido de dióxido de carbono se va a dar en maltodextrina, con una densidad calórica más o menos de 80 kilocalorías por cada 100 mililitros. Van a contener aproximadamente 50% de fideos de cadena larga y no más de un 40-50% de TCMs para mejorar la absorción y tener una buena oxidación. ¿Sale? También les ponen los famosísimos PUFAs, que van a ser de origen vegetal, para una mejor absorción y aportar una adecuada cantidad de ácidos grasos esenciales. ¿Sale? Más o menos van a aportar ácido araquidónico entre 16.3 a 20.1. 20.4 y 40.8, ¿sale? ¿Por qué les aportan estos ácidos grasos esenciales? Porque son fundamentales, más que para el neurodesarrollo, que es lo que nos venden, el DHA y el ADA y estas cuestiones, favorecen la maduración visual, es lo que sí se ha visto estrictamente en los estudios, que favorece agudeza visual, ¿sale? El contenido de vitaminas es mayor y solo logramos cubrir las necesidades de los bebés cuando el bebé consume más de 300 mililitros por día. Y aunque tengan mucho de todo, la ventaja de estas fórmulas es que son isosmolares. Tenemos más o menos entre 280 y 300 milimoles. ¿Sale? Entonces ese riñón no va a sufrir. Aportan más o menos de 3 a 4 gramos de proteínas por kilo por día. Va a tener suero desmineralizado, el índice suero caseína va a ser 60-40, parecido al de leche materna, y va a predominar el suero, lo cual nos favorece una menor riesgo de acidosis metabólica y una formación de lactobasoar disminuido. ¿Sale? Comparándolas, les pongo la tablita, más o menos prematuro nos aporta 80 kilocalorías por cada 100 mililitros y una fórmula estándar etapa 1 nos va a aportar 67 kilocalorías por cada 100 mililitros. De relación suero-caseína 60-40, tienen TCM y TCLs, tienen polímeros de lactosa y glucosa y también biotinidad para favorecer todo lo que el bebé no tiene, ¿no? Nos pasamos a las fórmulas de inicio o etapa 1, que todos las conocemos perfectamente, y son las que vamos a utilizar para sustituir o complementar la alimentación del lactante hasta los 4 a 6 meses, ¿sale? Más o menos las necesidades calóricas de tus bebés son de 650 kilocalorías por día en los primeros 6 meses. Los hidratos de carbono van a aportar el 40-50% del total calórico de estas fórmulas y la lactosa es el componente mayoritario, ¿sale? Es el por qué estos bebés son gorditos, tanto con fórmulas etapa 1 como con leche de mamá, la lactosa es la que los pone casi. En algunas fórmulas van a sustituir lactosa por polímeros de glucosa, almidón o de maltosa, pero van a tener una menor osmolaridad y que la absorción no va a depender de la lactasa, que cabe recordar que la lactasa al 100% la vamos a tener entre el cuarto y el sexto mes, por eso algunos bebés pueden tener distensión o cólicos con unas fórmulas de tapa o con leche de mamá, ¿sale? Más o menos nos van a aportar 2.2 gramos por kilo de proteína, la relación proteína-suero con caseína es 60-40 y la proteína predominante del suero es la beta-lactamasa, ¿sale? Que es la principal constituyente de la leche de mamá, a diferencia de la leche de mamá, que tiene mayoría de alfa-lactalbumina. Más o menos nos aportan 4.4 a 6 gramos por cada 100 kilocalorías de grasa y el total del aporte es de 40 a 55. ¿Sale? La proporción de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados es 50-30-15, que más o menos es parecido a la leche materna. Antes ya no tanto, ahorita las fórmulas no tienen predominio de ácidos grasos saturados, pero se aconsejaba que no los tuviera de cadena larga porque son malas corridos y contribuyen a la pérdida fecal de calcio. Como no se absorbe, pierde calcio y es porque a veces las mamás dicen: es que cuando cambie de leche se me estiñó por la pérdida de calcio porque no se metabolizan por las partes. ¿Sale?
La proporción de ácidos grasos monoinsaturados, el oleico, es similar al de la leche de mamá. Se van a absorber con eficacia, previenen la aterosclerosis y se deterioran por oxidación con menos frecuencia que los poliinsaturados. ¿Sale? Tienen predominio como leche materna, oleico 38%, palmítico 20% y linoleico 15%. El palmítico lo vamos a abordar un poquito más adelante con las fórmulas de tiñimiento. ¿Sale? Y los PCMs en general no sobrepasan el 40% del aporte de las grasas en esta forma. ¿Sale? Del aporte del linolénico, perdón, es entre 0.5 a 1.2 gramos por cada 100 kilocalorías para mantener una proporción linoleico, alfa-linoleico, entre 5 y 15. ¿Sale? Tienen DHA y ARA, todas tienen DHA y ARA, fundamentales específicamente, les repito, para las células fotorreceptoras de la retina. Sí tiene un poco que ver con el neurodesarrollo, pero lo que está bien demostrado es en retina. ¿Sale? De calcio, 160 miligramos por cada 100 kilocalorías. Fósforo, 30 miligramos por cada 100 kilocalorías. Y el cociente calcio-fósforo es de 1.2. Importante recordarles que la absorción de calcio depende mucho de la presencia de lactosa. Entonces puedes ponerle kilos y kilos de calcio, pero solo se va a absorber el 20, el 21 y el 35%. Entonces, importante la lactosa en este tipo de fórmula. ¿Sale? Y también va a depender de los adecuados niveles de vitamina D y de la producción. ¿Va? Nos pasamos con las fórmulas de etapa 2 o las fórmulas de seguimiento. Esta indicación de las leches de etapa 2 es entre el cuarto y sexto mes de edad del bebé. ¿Sale? Aquí ya el objetivo es diferente. El objetivo va a ser colaborar con la cobertura de los nutricionales. Ya no es como la base de la nutrición. ¿Sale? Más o menos aportan entre 60 y 85 kilocalorías por cada 100 mililitros a la nutrición aconsejada, que es 15%. 48% del el total de calorías son de hidratos de carbono, 36 de grasas y 16. Tienen un poquito de mayor concentración de proteínas, de 2.2 a 2.8 gramos por cada 100 mililitros, que va a estar relacionado con el comienzo de alimentación complementaria. ¿Por qué? Es cuando disminuimos la cantidad de proteínas, tanto en cantidad como en calidad, porque habitualmente empezamos, pues, la idea es empezar con frutas y verduras, que ya está bien demostrado que no, pero por eso tiene mayor aporte. ¿Sale? La relación proteína-suero-caseína es 20-80 y la proporción de grasas que nos va a aportar es 35-50. ¿Sale? Nos van a aportar hidratos de carbono de 5.7 a 8.6 gramos por cada 100 mililitros y pueden contener lactosa como único hidrato de carbono o pueden tener ya una de polímeros de glucosa, o sea, de jarabe de maíz, y en algunos casos que ya no sacaron. ¿Sale? Relación calcio-fósforo de 2 a 1.2, que va a estar de acuerdo a las necesidades de crecimiento en este bebé que ya es mayor de 5. Igual, el aporte de hierro debe ser de 1 a 1.7 por cada 100 kilocalorías, con una relación molar hierro-zinc que no debe exceder de 2. ¿Sale? Estas son las características de las fórmulas etapa 2. Pasando con las fórmulas de etapa 3 o las fórmulas de continuación, estas se podrán dar cuenta que están fortificadas con todo: hierro, ácidos poliinsaturados, vitaminas, minerales, pueden tener sólidos de jarabe de maíz, lactosa, sacarosa. ¿Por qué? Porque ya en las etapas 3 no tenemos una normativa estricta de qué deben tener, ya son más libres. Aquí ya estrictamente para las fórmulas de etapa 3, hablando desde el punto de vista solo meramente calórico, podemos darle cualquier fórmula de bote comercial que encontramos en los centros comerciales o dar una etapa, ¿sale? Entonces aquí no hay una regulación meramente. Aquí la diferencia es que leche de vaca como tal contiene un exceso de proteínas y una baja cantidad de hierro, vitamina D, C, folato, ¿sale? Y una elevada carga de solutos. Entonces, por eso están las fórmulas de etapa 3 y en algunos casos hasta etapa 4. Tiene mucha grasa saturada y bajo contenido de grasa poliinsaturada y tiene un aporte de ácido láurico aproximadamente de 13.5 del total de las grasas y tiene poco contenido de ácido araquidónico e icosapentaenoico y glucógeno. Entonces sí cambia un poco o mucho las concentraciones de ácidos grasos esenciales que tiene leche de vaca solamente a las fórmulas de papá. ¿Sale? Entonces, con una dieta equilibrada, estrictamente, si no superan los 750 mililitros de leche, estos problemas podrían estar minimizados. Pero en este bonito país, pues la idea todavía de la favorita
quedan más es que la leche es un alimento fundamental y hay bebés que sí consumen más de esta cantidad de leche. No es lo ideal, pero sí pasa. Entonces deben estar conscientes. ¿Sale? No tienen hierro, es muy bajo el contenido de hierro, ¿sale? Entonces por eso están adicionadas. Y presentan un aporte energético más o menos entre 80 kilocalorías por cada 100 mililitros. Tienen un poquito más de proteínas que las hormonas de continuación. Y más o menos el perfil lipídico va a variar entre 2.9 y 3.2 gramos por cada 100 mililitros, de los cuales de 0.5 a 1.2 son saturadas, 0.3 a 2.2 monoinsaturadas y 0.3 a 0.5 poliinsaturadas. Y ya estas leches de crecimiento están enriquecidas con DHA, ¿sala? Entonces, les digo, tienen muchas cosas, pero porque ya no, la leche de vaca sí es, dentro de lo que le podemos dar extra al bebé, es deficiente. ¿Sale? Importante, el consumo de medio litro de leche enriquecida con 9.0 miligramos por cada 100 mililitros de hierro nos va a proporcionar aproximadamente 4.5 miligramos al día. Pero otra vez, una cosa es lo que le aporte por la leche y otra cosa es lo que se absorba. Más o menos se va a absorber el 10% de este hierro, ¿sale? Entonces, más o menos es 0.45 miligramos. En teoría, a esta edad ya los bebés consumen otro tipo de alimentos y podríamos cubrir las necesidades mínimas al día, que es de 0.5 miligramos al día. Importante que los bebés coman verduras verdes y carne, etcétera, que no les gusta, pero bueno, sería importante insistir en esta parte. ¿Sale? Tienen colina, taurina, carnitina, selenio, zinc, betacarotenos, prebióticos, probióticos, simbióticos, lo que ustedes me digan, les pueden poner. ¿Sale? Importante la colina, porque aquí sí desempeña un papel importante en el desarrollo cerebral, especialmente en el campo de la memoria e hipocampo. ¿Sale? ¿Con qué lo podemos sustituir? Con algo que los bebés, sí, como no se comen muy bien, hígado de vaca, hígado de pollo, huevos, germen de trigo, tocino, bebidas de soya, etcétera. ¿Sale? Entonces, por eso podríamos optar por dar una fórmula de etapa 3, porque a los bebés no les gusta comer hígado de vaca, hígado de pollo, que sería importante que se consuma frecuentemente en casa. ¿Sale? Entonces, esto es lo que nos va a proporcionar más o menos la etapa 3. Como pueden darse cuenta, la leche de vaca tiene muy poco hierro, 2.9 miligramos, comparándolo con los 8.3 que te da una fórmula etapa 3. Entonces, sí tiene muchos valores, muy poco aporte de muchas cosas, DHA no tiene, se lo tienen que poner. ¿Sale? Entonces, por eso sería recomendable, si el bebé toma leche, que le den una etapa 3 o una etapa 4, si es que quieren darle una etapa más allá. ¿Sale? Nos pasamos con las fórmulas como tal especializadas ya, fórmulas sin lactosa o deslactosadas, que no son lo mismo, cabe aclarar. Entonces, las fórmulas sin lactosa no van a tener el disacárido lactosa, que es glucosa más galactosa. O a veces pueden llegar a tener un contenido residual de 6 miligramos por cada 100 mililitros. Pero lo sustituyen con otras fuentes de carbohidratos que son maltodextrina, sacarosa, sólidos de jarabe de maíz y ya no. Y son de origen vegetal. ¿Sale? Son pocos molares y tienen una buena digestión y absorción. ¿Sale? Les ponen otras muchas cosas, como que tienen nucleótidos para promover la recuperación de la biota intestinal, inducir vascularización, estimular renovación celular, disminuye el pH intestinal favoreciendo una microbiota bifidogénica, que es la microbiota normal a esta edad, elevan el número de sacarináceas e incrementan el tamaño de la vasija y de la cripta. ¿Todo esto por qué? Porque tenemos la muy mala creencia que gastroenteritis es igual a quitar la lactosa del niño. Entonces, por eso le ponen más cosas, porque como están hechas para un bebé que viene de una infección, queremos promover todo esto, que no es la única indicación de fórmula, pero malamente estamos solo utilizándola para esto. ¿Vale? Entonces, por eso tienen tantas cosas estas fórmulas. Las indicaciones estrictas de las fórmulas sin lactosa, niños donde tengamos corroborado intolerancia a la lactosa con clínica y con laboratorio, que el laboratorio no es una química en heces y que tenga azúcares reductores o otro mal estudio pedido, pues, digamos de eso. Cuando tengamos niños con intolerancia a la lactosa y a la sacarosa, y evidentemente que esta fórmula no tenga sacarosa, y cuando tengamos bebés en etapas de transición, que tengamos bebés alimentados por un periodo largo con fórmulas extensamente utilizadas que se pasen muy frecuentemente en la UCI,
malnutridos severos, trastornos de malabsorción con alteraciones en la mucosa, alteraciones hepáticas, intestino corto, que estemos en fase de recuperación o de remisión de una gastroenteritis, podemos utilizar, ¿sale? Como transición y no siempre, ¿sale? Importante, habitualmente la deficiencia de lactosa es transitoria y debido al efecto beneficioso que tiene la misma, que actualmente tenemos muy satanizado la lactosa y no, de hecho es que es benéfica para el intestino, sobre la absorción de calcio, sobre todo magnesio y zinc, y tiene bajo contenido de hierro, por eso solo debe mantenerse de forma pasajera. ¿Sale? La diferencia con las fórmulas deslactosadas es que en esta se les agrega la enzima. No es que no tenga la lactosa, tienen la enzima. Y generalmente son para bebés de mayores de un año. ¿Sale? Importante, cuando indiquen fórmulas deslactosadas, si el paciente sigue con síntomas, es porque les queda más o menos de un 10 a un 15% de residuo de lactosa, porque se satura la enzima. Entonces, es esperado o puede pasarles que su bebé siga con distensión, dolor, diarrea, pero es por esta parte que no se deslactosa 100% la leche al agregar la enzima. Nos pasamos con las fórmulas AR, que el nombre es antirregurgitación, no antirreflujo. Otro error, estas fórmulas no quitan el reflujo, quitan regurgitación. Regurgitación es esto que hace el bebé, sacar la leche, ¿sale? Entonces son fórmulas de inicio y continuación a las cuales se les adiciona sustancias espesantes, que van a aumentar la viscosidad. Las más comunes, semilla de algarrobo, almidón de arroz o de maíz, papa en algunas ocasiones para incrementar la viscosidad y disminuir la regurgitación. Regurgitaciones, que es la salida de la leche por la boca. Eso sí lo quita, ¿sale? Después entra al algarrobo, al maíz y al arroz, ¿sale? Mucho cuidado o deben tomar en cuenta con el algarrobo, porque es un glucogalactomanano no digerible, ¿sale? Entonces, como no se digiere, lo que va a hacer o lo que puede pasar es que tengamos una disminución en la consistencia de las heces, porque se va a fermentar en el colon, vamos a tener un tránsito acelerado, va a tener o puede tener diarrea, meteorismo y colitis, ¿sale? Entonces, cuidado con la fórmula que utilicen. Las que utilizan almidones pueden tener un aumento en el aporte calórico por el tipo de fórmula, pero estas no van a alterar el tránsito. ¿Sale? También tienen un incremento en el aporte de caseína. ¿Por qué? Porque se ha visto que la caseína tiene un efecto neutralizador sobre el pH gástrico. ¿Sale? Entonces, por eso se tiene. También tienen un poco menos de líquido que las fórmulas infantiles normales. ¿Por qué? Porque se ha visto que de los tres grandes, carbohidratos, proteínas y lípidos, los lípidos son los que más tardan en vaciarse y en algunos casos producen un cierto espasmo calórico. Entonces, quitando estos dos factores, disminuimos la regurgitación. ¿Sale? Se vacía más rápido y el espasmo se vacía más y mejor. ¿Sale? Las indicaciones específicas. Un lactante con reflujo gastroesofágico fisiológico, ¿sale? Fisiológico, que tiene síntomas asociados. Regurgita, le molesta, tiene llanto, irritabilidad, alteraciones del sueño. Y tener muy presente que les quede muy claro en la consulta, no se va a curar este bebé con estas fórmulas, ni con el tratamiento. Es para que ustedes, el bebé disminuya síntomas y los papás estén tranquilos, porque sí se desesperan, pero si les queda claro que hay algo que se llama lujo fisiológico y que es normal y que no requiere ni tratamiento estricto, ni podemos no utilizar la fórmula, va a seguir con eso mientras siga ganando buen peso y buena talla. Ustedes no se deben estresar y esto, comentárselo a los papás, ¿sale? Y están totalmente contraindicadas en bebés con síntomas respiratorios o que tengan esofagitis, lo que es igual a enfermedad por reflujo. En enfermedad por reflujo no está indicado. ¿Por qué? Porque les digo, no quitan reflujo, quitan regurgitación. El que no salga por la boca, eso no es igual a que no se regrese la leche. Entonces, si le están teniendo bebé con síntomas respiratorios o con esofagitis, van a empeorar el cuadro. ¿Sale? Entonces, deben dar tratamiento más la fórmula. ¿Sale? Pasando a otro tipo de fórmulas, nos vamos con las antiestreñimiento. En estas fórmulas, son leches que están adaptadas con el palmitato en la posición beta, que es en donde tiene el palmitato la leche de mamá. ¿Por qué? La leche de vaca tiene el palmitato en la posición alfa y esa no se absorbe por la lipasa pancreática. Entonces,
perdemos calcio, hace jabones de calcio y se estreñen. Al cambiarlo a beta, el 70% de los ácidos grasos se mejora la absorción y ya no. ¿Sale? Además de ablandar las heces, también permiten una mejor absorción de la fracción grasa de la leche, lo cual también contribuye a la absorción de calcio y magnesio, lo cual también es mejor para el contenido mineral óseo, ¿sale? Entonces, lo que ya están haciendo todas las compañías es que ya todos tienen beta palmitato, no solo esta fórmula, porque sí se ha visto que mejora la absorción de calcio, ¿sale? Y otro tipo de fórmulas, lo que hacen es añadirles magnesio por el efecto laxante. De estas fórmulas tenemos tres etapas, ¿sale? Porque estimula la motilidad intestinal con la colecistocina. Por eso tenemos estas etapas o estas fórmulas a las que se les añaden. ¿Sale? Ahí está el palmitico en alfa, no se absorbe y perdemos jabón. ¿Sale? El palmitico en beta, tenemos la lipasa como en acción y se absorbe el calcio y no hay ningún problema. Pasamos con las fórmulas anticólicas o hidrolizados parciales. ¿Sale? Son fórmulas infantiles a los cuales les hidrolizan las proteínas, ¿sale? Generalmente por procesos térmicos, entonces está chiquita la proteína, con proteínas con pesos de 5.000 kilodaltons o un poquito menores. Son elaboradas a partir de suero de leche, poseen lactosa, vitaminas y minerales. La indicación original de estas fórmulas hidrolizados parciales era ese paciente que la mamá es alérgica, el papá es asmático, tiene tres hermanos con antecedentes de alergia alimentaria o ambiental, nace por cesárea, o sea, tiene una carga muy grande para padecer alergia alimentaria, en este caso a PLV. Entonces, la indicación era darle estas fórmulas hidrolizadas parcial para no tener un estímulo antigénico tan grande. Pero ahora las utilizamos para todos porque, pues no, el bebé no puede tener, cosa que también está mal porque todos los bebés tienen cólicos. Entonces, el cólico no es malo. También nos debe quedar claro esa parte. El cólico del lactante es por muchas cosas. Entonces, también sería importante que empiecen a platicar con sus papás esta parte de no tanto medicamento y que el cólico es esperado, padre. ¿Sale? Y otra cosa que me ha pasado es ponemos a dieta a las mamás que tampoco tiene indicación de quitarles alimentos si el bebé no tiene alergia. ¿Sale? Con estas fórmulas. En algunas pueden tener menos cantidad de lactosa y le ponen maltodextrinas para disminuir el exceso de gas abdominal. Acuérdense que la lactasa la tenemos al 100% entre el cuarto y el sexto mes. Entonces, disminuyendo lactosa, disminuimos el lactosa. Tienen fructo oligosacáridos con la actividad de conseguir un efecto probiótico y las ponen en el ácido graso en beta, de beta palmitato, ¿sale? Y también tienen más TCM. Entonces, tienen una serie de cambios que van a hacer que el bebé tenga mejor absorción y menos polvo, ¿vale? Nos vamos con los hidrolizados extensos de proteínas o las verdaderamente hipoalergénicas. Las fórmulas anteriores pueden vendérselas como HA, pero no son hipoalergénicas porque tienen la capacidad de tener el estímulo alergénico. Estas no, ¿sale? En estas, el 85 a 100% de los pacientes tienen un peso molecular menor a 5.000 daltons, estrictamente 1.500, que es lo que se quedó. Querían modificarlo, pero no. Hay de suero, de caseína o de arroz, ¿sale? Para las nuevas guías DRACMA, ya arroz va a estar indicado como primera opción para tratamiento de APLV, ¿sale? ¿Cómo se hidroliza las proteínas? Predigestión con hidrólisis enzimática, tratamiento térmico y ultrafiltración. Esto es lo que hace que las fórmulas sepan amargas. Ninguna fórmula especializada de estas sabe rico. Eso que no van a poder cambiarlo por el tipo de forma en que se hace, ¿sale? Pueden tener algunas fórmulas lactosa, tres en el mercado, y en general las demás no tienen lactosa, que ven a decir, ¿sale? ¿Por qué hay unas que no tienen lactosa? Porque en este contexto, inflamación intestinal, van a estar atróficas, alteradas las vellosidades, entonces no tenemos la producción de la enzima y va a provocar mayor diarrea y mayor. ¿Sale? En general, TSM no aporta mayor, más del 40%, solo una fórmula tiene más del 40%. Y dependiendo que sea hidrolizado de caseína o de suero, vamos a tener una elevación de algunos aminoácidos esenciales que no es como muy interesante o importante.
¿Sale? Importante también decirles que al ser hidrolizadas y ser más osmolares, estas fórmulas pueden provocar en los bebés evacuaciones más líquidas y verdosas. Eso es esperado. ¿Sale? ¿Por qué? Por la disminución de grasas saturadas de cadena larga, aminoácidos libres, que van a tener una disminución en la hemotensina y aumento en la hemotilina. ¿En qué se indican estas fórmulas? No solo en APLV, en situaciones de afectación intestinal grave, como que intestino corto, enteritis por radioterapia o quimioterapia, síndromes de la mala absorción o diarrea grave del lactante. ¿Sale? En enfermedades que van a causar mala absorción de grasas o la común alergia a la proteína de leche. ¿Sale? ¿Qué no nos hace? Tenemos fórmulas a base de aminoácidos o elementos. Estas fórmulas solo tienen aminoácidos, ¿sale? Y el aporte de grasas son TSM en un 40%, ¿sale? También tienen aporte de TCL para evitar deficiencias. Algunos tienen una disminución en el aporte de calcio y fósforo. No dejan residuos, básicamente el bebé se la come y se absorbe directamente, ¿sale? Algunas de las ventajas es que si las pasadas eran osmolares, estas son más osmolares, ¿sale? Entonces nos puede producir diarrea osmótica y en algún caso muy anecdótico, deshidratación y hipernatremia, ¿sale? Porque si van a tener un aumento en la fórmula. Las indicaciones son más específicas, no de diarrea que va a ser resistente a tratamientos habituales, que ya tiene que buscar otra cosa, alergia a las proteínas de leche de vaca que no va a responder a los resultados extensos. Estados de mala absorción y mala digestión, insuficiencia pancreática, síndrome de intestino corto. En algunos países lo utilizan para preparar procedimientos diagnósticos del colon, colonoscopías, colon-proenema, no es lo más común. Inflamatorio intestinal, hay en literatura en la que se dice que empieza tratamiento con fórmula de aminoácidos y el paciente se controla perfectamente. Y el paciente que tiene mucho tiempo con NPT ayuno, la indicación es que empiécele con una fórmula de puros aminoácidos, porque si no, pues no vas a trabajar. ¿Sale? Las fórmulas de soya tan satanizadas. Perdón. Son fórmulas de inicio y continuación que van a contener de polímero de glucosa, sacarosa, como aporte de hidratos de carbono. Evidentemente, estas no tienen glucosa. ¿Sale? Están suplementadas con todo, metionina, creatina, taurina, porque al ser de origen vegetal. Sí, están bajas. Aporte de calcio y fósforo similares a las fórmulas de inicio. ¿Por qué les ponen más cosas? Sobre todo minerales. Porque estas fórmulas tienen mucha concentración de citrato, ¿vale? Y pueden inhibir la absorción de calcio y de fósforo, que también es una mala creencia. En los estudios más nuevos se dice que no hay ningún problema con la absorción de calcio y fósforo con este tipo de fórmulas. Al ser de origen vegetal, tienen pequeño incremento en el aporte de proteínas de 2.5, 2.25 gramos por cada 100 kilocalorías. Los lípidos son de origen vegetal, soya, maíz, coco. Algunos preparados tienen TCM y el aporte calórico similar a las fórmulas de leche. ¿Sale? También tienen otro temor que tenían, es elevado de manganeso, aluminio y fitoestrógeno. Que hay muy pocos estudios, pero sí hay su repercusión a largo plazo. Realmente no hay ninguna repercusión a largo plazo, se pueden manejar perfectamente, pero mi obligación es decir las indicaciones específicas que tiene con evidencia. Entonces, ¿cuándo se indica? Cuando queremos una dieta exenta de lactosa por intolerancia comprobada, primero secundaria, y la indicación original, la lactosa. ¿Vale? Alimentación de lactantes de familias vegetarianas que no pueden recibir lactancia materna, cuyos padres no quieren. Fórmulas de origen animal, niños con APLV mediada por IgE, con síntomas respiratorios. ¿Sale? Otra creencia también que existe, esto del que no estén sensibilizados a la proteína de soya. Tenemos la creencia de que hay una reacción cruzada entre proteínas de leche y proteínas de soya. Hay colegas que dicen que hasta el 50%, eso es mucho. Realmente la evidencia nueva, bien validada, es que no pasa del 10 al 15%, digo, sí tiene, pero no es tanto. Entonces podríamos dar, ¿sale? De soya, perdón, en APLV. Y no deben darse en lactantes menores de 6 meses. ¿Va? Entonces, las indicaciones enteropatías sensibles a proteína de leche de vaca, digo, no indicadas en APLV,
sobre todo que no se me haya dado por IgE. Tampoco la damos en prevención de enfermedades atópicas en niños de alto riesgo. No se da en manejo de cólico de lactante, ni de regurgitaciones, ni evidentemente en menores de 10 meses con APL. ¿Sale? Sería todo. Muchas gracias. Espero no habernos abrumado con tanta información. Era un poco el tiempo, espero no haberme pasado. Y les paso la bibliografía si la quieren consultar, de donde saqué toda la información. Sí, me quedo al pendiente de las dudas al final de la parte. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Soy el doctor Francisco Ramón Lozano Hernández, gastroenterólogo y nutriólogo pediatra, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez y actualmente laboro en el Centro Médico Naval. Vamos a dar esta presentación del mal uso de las fórmulas infantiles. Antes de comenzar, declaro que no existen conflictos de interés de mi parte, ni de tipo laboral, personal, profesional, familiar, económico o de negocios que afecte mi opinión objetiva e imparcial en esta presentación, y no he recibido financiamiento por esta plática. Bueno, vamos a comenzar por el primer error, que es el llamarle fórmulas maternizadas o humanizadas, porque eso puede malinterpretarse por los pacientes. Haciéndoles creer que ya se igualaron a la leche materna. Lo correcto es llamarles sucedáneos de la leche materna, o bien fórmulas para lactantes menores o fórmulas infantiles. Esto viene desde la etimología de la palabra succedaneum, que viene del latín y significa sucesor o sustituto. Y en este caso, pues bueno, la palabra sustituto hace referencia a una sustancia con la que comparte ciertas características o similitudes, pero no es igual. Entonces, esta sustitución puede ser ya sea parcial o total. Y bueno, cabe mencionar y recalcar que sustituir no es lo mismo que reemplazar. La primera palabra es a falta de. Y la segunda palabra puede malinterpretarse como por una sustancia igual o hasta mejor, lo cual sabemos que no. En el año 2001, la OMS declaró que las fórmulas infantiles preparadas de acuerdo a las normas del Códex Alimentario resultan ser un buen alimento adecuado como sustituto, recalco la palabra, de la leche materna. El segundo error es desplazar o reemplazar la lactancia materna por las fórmulas infantiles ante cualquier dificultad en el proceso de la lactancia materna. Nosotros como médicos tenemos diversas funciones, no solamente la de prescribir y en dar consulta o la asistencial, sino que también nuestra función es educar a los pacientes y pues antes de considerar una fórmula, pues debemos dar asesoría en lactancia o hay consultoras certificadas en lactancia con los cuales con las cuales debemos de derivar a nuestras pacientes para lograr rescatarla, siempre respetando obviamente la decisión de la madre. Las indicaciones para poder prescribir un sucedáneo de la leche humana fueron propuestas por el comité de la ESGAN, de la Asociación Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, donde nos dice que son por indicaciones médicas, ya sea de tipo farmacológicas, cuando la mamá está consumiendo citotóxicos, antidepresivos, antipsicóticos, isótopos radioactivos, sustancias psicoactivas, anatómicas, cuando hay ausencia de la glándula mamaria, como amastia, o atelia, ausencia del pezón, ¿sí? En enfermedades metabólicas, por ejemplo, en la galactosemia es una contraindicación absoluta, pero no así en la fenilcetonuria, donde solamente es una contraindicación relativa, dado que sí pueden consumir seno materno en cantidades bajas. También en la intolerancia congénita a la lactosa, cabe mencionar que esta es una entidad sumamente rara. Entonces, está sobrediagnosticado los casos que de repente vemos por ahí. También está indicada en complemento a los lactantes que tienen seno materno, pero que no se están desarrollando adecuadamente. Y para esto debemos de ser muy cautos, porque pues para eso están las consultas de control del niño sano, donde vemos mes con mes a los lactantes y podemos ver cómo va su curva de crecimiento.
sin tener la obsesión de siempre llevarlos arriba del percentil 50. Recordemos que hay un límite mínimo, un límite máximo y hay que apegarnos a ello. Tampoco hay que prescribir fórmulas de forma indiscriminada por esta razón. Sustituto o complemento de lactancia materna en lactantes que las madres simplemente eligen no amamantar o no hacerlo de forma exclusiva. Y en este siglo XXI, donde tenemos este movimiento feminista, creo que debe de ser totalmente respetado. Pero sí, nuestra función es informar para que las decisiones se tomen desde la conciencia y desde el conocimiento pleno que desde el desconocimiento, porque es muy diferente las decisiones que se pueden tomar. Bueno, otro error es decir que todas las fórmulas son iguales mientras sean de la misma categoría, las diferentes marcas son iguales. Pues no, no son iguales. Por supuesto que van a estar basadas en el Códex Alimentario para poderse comercializar. Este Códex Alimentario, la última edición es del año 2007, fue basado en las recomendaciones de los expertos de la ESPGHAN. Y esta establece los límites tanto mínimos como máximos de cada uno de los macro y micronutrimentos. Esto en pro de asemejarse lo más posible a las fórmulas, a la leche materna. Deben de cumplir entonces con estrictas normas para ser comercializadas. Pero aún así, entre las diferentes marcas hay diferencias entre los aportes. Tanto mínimos como máximos permitidos. Entonces, la industria alimentaria también intenta innovar con otros componentes agregados, componentes bioactivos como prebióticos, probióticos, oligosacáridos de la leche humana, modificando también los macronutrimentos, como por ejemplo la optimización de las proteínas, bajando el contenido del aporte proteico o adicionando otros componentes. Bueno, a veces creemos que es una mala práctica concentrar la fórmula y se nos ha hecho creer de esta manera, porque incluso así lo vemos en las recomendaciones de no concentrarlo. Para eso hay fórmulas con diversas densidades energéticas, pero es correcto no concentrar la fórmula. Veamos lo que hacen incluso las mismas industrias alimentarias. En el lado izquierdo tenemos una fórmula de inicio donde la medida dosificadora es de 4.3 gramos. Aquí tenemos donde está la flechita roja. Mientras una fórmula para prematuro, su medida dosificadora es de 4.8 gramos. Entonces, si hacemos la conversión por regla de 3, esta de 4.3 gramos nos aporta 22 kilocalorías por medida o finalmente por onza porque se va a diluir en una onza. Y la de 4.8 gramos, por ende, sería, por regla de 3, 24.5 kilocalorías. Y es lo que nos aporta prácticamente esta fórmula para prematuros. Entonces, ahí hay una cierta trampa con estas fórmulas para prematuros, porque hay de 24, de 27 y hasta de 30 kilocalorías por onza. No quería mencionar marcas pues en esta plática, pero bueno, tenemos la famosa Infatrini que se dice de 30 kilocalorías por onza, pero en este caso también es lo mismo, se está concentrando. Se recomienda preparar con 4 medidas de polvo en 3 onzas de agua. Si hacemos la división, más o menos queda 5.7 gramos de polvo por onza. Y si hacemos esta conversión, entonces 5.7 gramos nos da 29.3 calorías, que a veces pues se redondea, ¿verdad? Entonces, y eso mismo también incrementa considerablemente la osmolaridad de las fórmulas comercializadas con alta densidad energética. Por ejemplo, esta de 30 kilocalorías por onza aporta 400 miliosmoles versus una fórmula de inicio que está entre 250 y 275 miliosmol por litro. Entonces, ¿estamos cayendo en mercadotecnia? Esa es la pregunta. Otro error
es subestimar el riesgo de obesidad relacionado con las fórmulas infantiles. Esto ya está totalmente comprobado. El primer ensayo clínico de gran relevancia fue el ensayo CHOP, el Childhood Obesity Project, que se realizó con una N de 1,090 pacientes, fueron bastantes, los cuales todos estaban alimentados con fórmulas infantiles, de los cuales había dos grupos, uno con bajo aporte proteico y otro con alto aporte proteico. Entonces, el riesgo de desarrollar obesidad fue 2.43 veces mayor en el grupo que recibió alto aporte proteico. Posterior a este estudio se han seguido publicando y se han seguido estos pacientes hasta edades mayores. Ahora vamos a pasar al mal uso de las fórmulas infantiles especializadas. No vamos a ahondar en las características porque esas ya las expuso mi colega, el doctor Daniel Montaño. Entonces, en este caso vamos a enfocarnos solamente a el mal uso, a las malas prácticas. El primer error es no conocer plenamente la composición de las fórmulas. A veces las prescribimos a prueba y error a ver a cuál le cae al paciente, cuando no debe de ser así. Una fórmula debe de ir dirigida a la patología del paciente. Entonces, hay que conocerlas plenamente para no estar adivinando, ¿no? No es así de fácil. Entonces, también indicarlas sin haber efectuado el diagnóstico. Por ejemplo, las fórmulas Comfort son como el Cuadriderm o Tetraderm que tanto odian los dermatólogos, ¿verdad? Donde se prescribe a ver a qué le pegas de todas las dermatitis, ¿no? Trae esteroide, trae antibiótico, trae de todo, ¿verdad? Entonces, las fórmulas Comfort a veces también hay un poquito ese problema cuando no sabemos qué es lo que tiene el paciente, se abusa de la prescripción de estas fórmulas Comfort. Entonces, debemos de haber efectuado primero un diagnóstico para poderlas prescribir. Es muy diferente si ya estamos diciendo, bueno, es un trastorno gastrointestinal funcional del lactante que se vería beneficiado por cierto tipo de fórmula. Entonces, se pudiera llegar a justificar. El tercer error es un inadecuado tratamiento dietético nutricional, a pesar de que contamos con un diagnóstico certero. Ahora sí que enfocarnos en la fórmula que no es la ideal. Vamos a hablar de las fórmulas antirregurgitación, que sería el nombre correcto, porque antirreflujo no es lo recomendable, dado que no está comprobado que no hacen remitir el reflujo, simplemente ese reflujo no va a llegar hasta el tercio proximal del esófago o hasta la boca y no lo vamos a ver. Entonces, más bien, lo que disminuye son las regurgitaciones. Esto sucede por varios factores que aumentan la viscosidad en las fórmulas, como almidones añadidos, por ejemplo, goma de algarrobo, tapioca, almidón de maíz, de papa. Entonces, eso causa gelatinización de los almidones, lo cual le da mayor espesor. También se altera la relación caseína y proteínas de suero. Algunas llegan a alcanzar una relación de hasta 80-20, similar a la relación de proteínas que tiene la leche de vaca. Entonces, sabemos que las fórmulas infantiles son modificadas en proteína, donde se invierte esta relación de proteínas, donde deben de ser mayor las proteínas de suero de suero de leche que las de la caseína, en una relación 70-30, 60-40, ¿sí? Entonces, en este caso, pues bueno, ya le estamos quitando ese beneficio. También la concentración del espesante, el cual por lo general oscila entre el 3 y el 8%. Esto se pretende aumentar la viscosidad a más de 50 centípices. Los centípices es la unidad de medida de la viscosidad, pero tampoco rebasarla más allá de 100 centípices porque esto altera y reduce el aclaramiento esofágico y el vaciamiento gástrico, de manera que la pared esofágica y gástrica está mayor tiempo en contacto con un pH ácido. También un error es suspender la lactancia materna con el fin de dar una fórmula con mayor viscosidad en el caso del reflujo.
no está justificado. Porque a veces sabemos que la mayor parte de los casos es un reflujo fisiológico donde, pues, sobre todo debemos educar al paciente para darle mayor tranquilidad. Con respecto a las fórmulas sin lactosa, pues bueno, el primer error es sobrediagnosticar la intolerancia a la lactosa. ¿Cuántos pacientes no vemos que llegan con este diagnóstico e incluso confundidos? Porque sabemos que es totalmente distinto la intolerancia a la lactosa que la alergia a la proteína de la leche de vaca. La intolerancia a la lactosa, como ya lo comenté, es sumamente rara en el periodo lactante. Se nos olvida que somos mamíferos y que incluso la leche materna tiene más lactosa que ni la leche de vaca. Entonces, tiene la leche humana 7 gramos de lactosa por decilitro. Entonces, los primeros 3 años de vida es cuando más se produce la enzima que digiere a la lactosa, la lactasa o galactosidasa. A partir de los 3 años va disminuyendo la cantidad que producen los enterocitos, y en la vida adulta es diferente. Ahí sí hay una gran cantidad de intolerancia a la lactosa, ¿sí? Porque somos la población latina, tenemos polimorfismos que nos predisponen a esta intolerancia. Contrario a lo que sucede, por ejemplo, con la población francesa, donde hay muy poca intolerancia a la lactosa. Pero bueno, volviendo al tema, esto es en la vida adulta. Los lactantes no hay intolerancias a la lactosa más que transitorias, pero no permanentes. Entonces, no es correcto sobrediagnosticar ni correcto sustentar ese diagnóstico por la presencia de azúcares reductores en heces. Los lactantes tienen una baja actividad de la lactasa en los primeros 4 meses de vida. Entonces, como están alimentados en gran cantidad de lactosa que contiene la leche, incluso la materna, pues claro que van a tirar azúcares reductores y esto no nos hace el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, en los casos que sí hay intolerancia a la lactosa de forma transitoria, pues no hay que perpetuar el uso de las fórmulas sin lactosa indefinidamente, dado que la mayoría de las ocasiones pues se van a recuperar. Por ejemplo, en una gastroenteritis infecciosa aguda, donde se barre el epitelio intestinal, se barren los enterocitos, y el tiempo que tardan en regenerarse, aproximadamente de 7 a 10 días, y en volver a cobrar producción de lactasa, pues es tiempo suficiente para darle una fórmula sin lactosa, ¿sí? En aquellos que vemos que traen datos de intolerancia, como un pH ácido en el coprológico, la piel quemada por las evacuaciones ácidas, mucha meteorismo. Entonces, en esos pacientes son los que son candidatos, pero hay que volver a una fórmula convencional en 7 a 10 días. Con respecto a las fórmulas de soya, lo primero que debemos aclarar es que no deben de confundirse con las bebidas vegetales de soya, las cuales no están adaptadas para la nutrición infantil, ni tanto en macro como en micronutrimentos. Y entonces, con estas fórmulas también debemos de tomar en cuenta que como personal de salud estamos ante la negativa de prescribirlas como alternativa a los pacientes que no aceptan las fórmulas extensamente hidrolizadas, porque nos han repetido en múltiples ocasiones que tiene isoflavonas de soya, que no son fórmulas aptas por su perfil nutricional. Sin embargo, pues bueno, las fórmulas que se fabrican hoy en día están adicionadas con los aminoácidos faltantes para que tengan un perfil de aminoácidos similar al de la leche humana. Entonces, también le tenemos miedo a la famosa reacción cruzada con la proteína de la leche de vaca. Sin embargo, esto ya está reportado en las diferentes series de casos o en los diferentes ensayos, que solamente esta prevalencia es del 10 al 14%. O sea, la gran mayoría, el otro 86 a 90%, sí la van a tolerar. Entonces,
hay que mostrar cierta apertura para el tratamiento en aquellos pacientes que tienen más de 6 meses. Pasando a las fórmulas extensamente hidrolizadas y semielementales, pues bueno, primero hay que saber distinguir entre una y otra porque a veces también nos confundimos. Las extensamente hidrolizadas de proteína solamente hace referencia a el hidrolizado de proteína, pero no al resto de los macronutrientes. En las semielementales, también el resto de los macronutrientes son de fácil digestión y absorción. Por ejemplo, la lactosa se suple por maltodextrinas o polímeros de glucosa y los triglicéridos de cadena larga, los lípidos, se reduce su concentración para poder añadir también triglicéridos de cadena media, los cuales no requieren ni de las sales biliares ni de las lipasas para poderse digerir y absorber. Entonces, pues bueno, estas fórmulas las utilizamos comúnmente para el tratamiento de alergia a la proteína de leche de vaca y en el caso de las semielementales para problemas de malabsorción. Sin embargo, hay que mencionar que el tratamiento ideal de la alergia a la proteína de leche de vaca no son las fórmulas infantiles, sino la leche humana. Con eso se evitaría el problema. Y realmente por eso se desarrolló el problema, ¿verdad? Por andar dando fórmulas infantiles innecesariamente. Entonces, otro error es no realizar prueba de reto confirmatorio. A veces dejamos ese diagnóstico porque el paciente presentó un cuadro clínico característico, pero a veces son síntomas menores como llanto, disquesia, regurgitaciones en exceso, donde realmente no está del todo claro si son debidos a alergia o debidos a un trastorno gastrointestinal funcional del lactante, como el reflujo fisiológico, la disquesia, el cólico del lactante. Y entonces, pues nos casamos con el diagnóstico de alergia. Y en este caso lo ideal es hacer un reto confirmatorio que tiene sus ventajas y desventajas. Pues la ventaja mayor es que vamos a confirmar o refutar esa hipótesis diagnóstica. Y en caso de que no sea, pues no vamos a tener restricciones alimentarias innecesarias que comprometan su estado nutricional. Y entonces, pues bueno, cuando sí es este diagnóstico, no es necesario retirar la lactosa en la alergia a la proteína de leche de vaca, porque son dos entidades muy diferentes. Entonces existen fórmulas de proteína extensamente hidrolizada que sí tienen lactosa, pero esta está ultrafiltrada y ultrapurificada para no eliminarla del tratamiento, dado que es un prebiótico para nuestra microbiota intestinal. Pasando a las fórmulas de aminoácidos, también llamadas elementales, pues bueno, en este caso sabemos que no son derivadas de la leche, sino que son aminoácidos esenciales sintetizados químicamente y concentrados en la fórmula. A veces nos vamos por esta prescripción porque sabemos que hay una respuesta favorable en el 100% de los casos versus las extensamente hidrolizadas donde el 90% responden, ¿verdad? Hay un 10% que no van a responder y necesitamos una fórmula más especializada que la de aminoácidos. Entonces, algunos pediatras se van a lo seguro y prescriben directamente la de aminoácidos, pero no es una práctica correcta, puesto que tiene menor aceptación por parte de los lactantes por el sabor, mayor costo, ¿sí? Y la cuestión económica también debe de cuidarse en el paciente, mayor tiempo en superar la alergia a la proteína de la leche de vaca. Esto tiene un porqué. Mientras las extensamente hidrolizadas tienen péptidos de bajo peso molecular que finalmente están estimulando y presentándose al sistema inmunológico como péptidos totalmente hipoalergénicos, o sea, de alguna manera están generando tolerancia, al igual que sucede con con la inmunoterapia, donde lo que se está dando es el alergeno en cantidades muy pequeñas para generar tolerancia.
Otra razón es que no da estímulo trófico. A veces confundimos este término de estimulación trófica, creemos que es dar poquito, poquita fórmula, cuando los pacientes están en terapia intensiva, están graves y debemos iniciar una alimentación segura, pues la iniciamos con un estímulo trófico. No es dar poquito, sino inducir toda esta secreción enteroendocrina que nos ayuda pues a dar trofismo intestinal, ¿sí? Entonces, como estas fórmulas elementales no necesitan digerirse, sino que ya están de la forma más simplificada, entonces pues no van a dar este estímulo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones absolutas para dar una fórmula de aminoácidos? Esto lo refiere nuestro consenso latinoamericano de tratamiento de alergia a la proteína leche de vaca, que pues a su vez está basado en diversos metaanálisis que se hicieron en las últimas décadas. Estas son las razones. La sensibilización a los extensamente hidrolizados, que ya dijimos que va a ser solamente el 10% de los casos. Reacciones graves de alergia como son la anafilaxia y el síndrome de Heiner, que es un sangrado pulmonar por una reacción alérgica. Gastroenteropatías eosinofílicas, ahí sí, no hay de otra. Y manifestaciones graves, y recalco la palabra graves, del síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, llamado también CEIPA. Comento graves porque en las manifestaciones leves a moderadas también pueden llegar a responder con una fórmula extensamente hidrolizada. Y pues bueno, agradezco su atención con esta frase del filósofo e historiador Plutarco, donde nos dice que el conocimiento no es una vasija que se llene así de forma pasiva, sino un fuego que se enciende voluntariamente, ¿no? Entonces sigamos aprendiendo, sigamos preguntándonos qué es lo que no entendemos por completo para poderlo responder. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a nuestros dos ponentes del día de hoy. Vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas y agradezco la compañía de la doctora Adoración Morales, que es nuestra tesorera de la mesa directiva actual. Ella nos va a empezar a coordinar las preguntas. Doctores, muchas gracias. Una felicitación extensa. Tenemos muchos comentarios de felicitaciones y pues ampliamente la información que nosotros como neonatólogos es importante que se nos proporcione al momento en que nosotros estamos manejando un paciente críticamente enfermo. Nos han dado tips muy puntuales y esto es algo que se agradece para obviamente no tener el abuso de fórmulas que lamentablemente pues generan, aparte de un gasto hacia la familia, pues un gasto hospitalario muy grande. Dentro de las preguntas que tienen, hay unas que ya se contestaron dentro de las pláticas, pero están refiriendo si es correcto iniciar la estimulación enteral con fórmula extensamente hidrolizada en todos los prematuros. ¿Quieres contestar, Montaño, o se me da Gracias por darme la palabra, maestro Lozano. No, bueno, para todas las preguntas que pude leer, leche de mamá, en todas, ¿no? Esa es básica. No se estresen por leche de mamá, denla. De ahí, para los prematuros que iniciar el estímulo puede ser con su fórmula para prematuros que tengan en el hospital sin ningún problema. O si no hay fórmula etapa 1, no tiene que ser un hidrolizado. Si bien es cierto que ese intestino está más inmaduro que el del recién nacido, no tendría por qué no tolerar esta parte del estímulo. Entonces sí pueden empezar con una fórmula muy normal, no tiene que ser ni hidrolizado ni elemental. Puede ser su prematuro o etapa 1 sin problema. Complementando esta respuesta, el estímulo trófico ideal debería ser con leche materna, leche humana, por todos los componentes bioactivos que van a dar trofismo intestinal. A falta de, se debe de hacer con un sucedáneo de la leche humana, o sea, una fórmula de inicio. Finalmente se está haciendo en cantidades seguras y progresivas para ir dando ese estímulo trófico. Como lo comentaba en la plática,
Las fórmulas extensamente hidrolizadas dan poco estímulo trófico precisamente por su grado de hidrólisis, no inducen tanto la secreción de enzimas proteolíticas y de otras enzimas digestivas, y pues no digamos de las fórmulas elementales, ¿no? Que están todavía más simplificadas. Entonces realmente no estamos dando como tal un gran estímulo trófico. Sí, si utilizamos esas, entre más especializada, menos estímulo trófico vamos a dar. Claro. Creo que esto viene de la mano justo con algo que sucede mucho con los pacientes prematuros, y me imagino que por eso se hizo también esta pregunta, de que en muchas ocasiones no se les da de inicio la vía enteral, probablemente porque están en un estado de choque, tienen alteraciones hemodinámicas, o algunos pacientes que por alguna razón no se puede dar estímulo enteral y que llegan a tener cierto tiempo de ayuno, que creo que es en los casos que yo más he visto, que es que estuvo en ayuno prolongado, ¿no? Entonces, dale hidrolizado en lugar de leche materna. Creo que eso es justamente algo que tenemos que empezar a cambiar, y me imagino, y todavía sigo escuchando muchos compañeros, ¿no?, que tienen justo esta pregunta. En alguna plática reciente que escuché decían lo mismo, y es que si está tanto tiempo en ayuno y tuvo hipoxia o realmente tuvo un evento de hipoxia grande, entonces se recomienda hidrolizado o tampoco. No, no está indicado. Por eso lo estamos dando en cantidades progresivas y seguras. Exacto. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos favor de poner los asistentes es, en caso de pacientes con síndrome colestásico, ¿qué tipo de fórmula es la más recomendable? Sin decir marcas, las fórmulas semielementales, aquellas que contienen todos sus macronutrimentos de forma simplificada, las proteínas extensamente hidrolizadas, los hidratos de carbono a base de maltodextrinas y sobre todo reducidos en triglicéridos de cadena larga con respecto a los lípidos para poder adicionar triglicéridos de cadena media. Estos triglicéridos de cadena media no requieren de las sales biliares en un paciente colestásico para poderse digerir y absorber adecuadamente, para poder formar las micelas y ser absorbidos. Entonces, tienen gran cantidad de triglicéridos de cadena media, entre el 40 y 60% dependiendo del tipo de fórmula. Sí, las más comunes que tenemos en México, una tiene 40%, otra tiene 50% de triglicéridos de cadena media. ¿Por qué no se quitan del todo los triglicéridos de cadena larga, a pesar de que el paciente colestásico los absorbe muy poco? Pues esto es para prevenir la deficiencia de ácidos grasos esenciales, entonces también los necesita. Recordemos que en estos pacientes también debemos de suplementar con las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Muchas gracias. Hay una, específicamente una fórmula en el país que tiene 70% de TSM, como dice el doctor Lozano, nada más que a veces ni en el laboratorio la tienen, es bien complicado conseguirla, ¿no? Se las pide si no la tienen. Otra opción que podrían hacer en este paciente colestásico específicamente, como comenta el doctor Lozano, sí es darle el aporte extra de liposolubles, pero si no cuentan con un hidrolizado extenso, que a veces no se cuenta en los hospitales, por lo que ustedes me digan, pueden darle una fórmula etapa 1 o premas, incrementando o poniéndole ustedes los TCMs, ¿no? Yo cuando estaba estudiando gasto era bien complicado conseguir los triglicéridos de cadena media, y ahora ya tenemos la disponibilidad un poquito más a la mano de conseguirlos y ponérselos a las fórmulas. Hay que hacer las cuentas para ver cuánto aporte le podemos dar, pero es otra opción que les podemos dar. Pero sí, estrictamente las especializadas, los hidrolizados extensos tienen un aporte de 40-50% de TCMs, y digo, hay una fórmula específica que es bien complicado conseguir, pero que sigue en el país. Ok, muchísimas gracias. En el escenario clínico, si en alguna vez tuvieron una oportunidad de tener una vivencia con alguno de estos pacientes, aquellos pacientes que tienen una restricción severa con un sacrificio importante de la circulación placentaria y que nacen lamentablemente con una restricción tipo 3, tipo 4. Son bebés que con las primeras tomas de leche tienen intolerancia y presentan ayuno.
Y esto va de la mano porque pues, obviamente estos niños llegan a ser lo que comentaron ustedes en cuanto a síndrome colestásico, pero tienen fracasos continuos de alimentación. ¿Qué alimento pueden ustedes recomendar en esos casos extremos en donde es el reto del neonatólogo sacar a estos bebés tan diminutos de 34 semanas con 1 kilo 100 gramos? Mire, aquí algo que me ha tocado mucho con la experiencia es qué definición tienen los neonatólogos de no tolera la vía oral. Ese es bien importante, porque me ha pasado que le dan de comer leche materna o espúmula para prematuro y se puso panzón y eso es igual al ayuno. Ese es un grave error. Distensión abdominal no es igual al ayuno. ¿Por qué? Porque el prematuro o el chiquito, antes de ser intolerante a la leche de mamá o a la leche que le están dando, tendrían que pensar por qué se está poniendo panzón. Si está prematuro, no tiene la lactasa producida al 100%. Entonces, esta distensión es más por intolerancia a la lactosa que por intolerancia a la alimentación. Dos, algo que también les gusta hacer a los neonatólogos, vamos a medirle el residuo gástrico para ver si tolera o no. Es la medida más inespecífica y en ningún lado está avalada para ver si tolera o no alimentación. Entonces, le ponemos la sonda, vemos cuánto residuo dejó y si tiene X cantidad, ya no tolero. Otro error grave que estamos cometiendo. Eso no es igual, porque entonces me están diciendo que todos los bebés tienen que vaciar la pancita de la misma manera. Es como si yo me como unas enchiladas y miren el ácido gástrico y el doctor Lozano también, y yo tengo más que él, yo ya no toleré. Otro error. Entonces tenemos que definir bien qué es intolerancia a la vía oral. Si me pongo panzoncillo colicoso, yo sé que el temor es enterocolitis, yo lo sé, pero no toda distensión es igual a enterocolitis. Entonces tenemos que empezar a definir bien estos términos para no suspender alimentación cada que el bebé tiene cólico o se pone panzón. El que tenga distensión, yo lo espero. Yo sé que va a tener distensión. Entonces, debemos tomar otros parámetros, la radiografía o los signos vitales, etcétera, para yo poder decir, ah, sí le cayó mal. Porque si no, entonces empezamos a la marcha de las leches basándonos en la distensión, ¿no? Leche de mamá no le cayó. Prematuro no le cayó. Hidrolizado extenso no le cayó. Elemental no le cayó. Y el común denominador es que se distendió. No, ese es un error muy grave. Tenemos que empezar a dar estos términos de, ok, ¿por qué se distendió? ¿Por qué tiene cólico? El ejemplo que pone el doctor Lozano, toma un coprológico, tiene un pH ácido, está rosado. Ah, ese niño tiene intolerancia a la lactosa. Vamos a darle el tratamiento para intolerancia a la lactosa y vemos cómo nos va. Entonces ya yo puedo valorar si tiene o no intolerancia a la alimentación, porque no nos ponemos a pensar, entonces hacemos un cambiadero de leches y ya fue. Y el primer error es, no, pues leche de mamá le cayó mal. Y esa es la otra, como bien dice el doctor Lozano. Me pasa bien común que escuchando a los neonatólogos y a las enfermeras es, lo que yo quiero es fomentar lactancia materna. Y lo primero que hago es poner a dieta a la mamá. ¿Para qué pongo a dieta a la mamá? Porque lo primero que les quitan son los lácteos. No hay ninguna indicación en poner a dieta a la mamá, porque ya lo expresó bien el doctor Lozano, la cantidad de lactosa de la leche materna es muy alta y no va a depender de lo que coma la mamá. Esa ya viene de base. Entonces dejemos de poner a dieta a la mamá de a gratis. Porque es complicado dar leche materna o dar lactancia. Ahora pongan la dieta porque una, creo que le va a hacer daño, que es otro error. Y dos, se pone mal el niño. Entonces, tenemos esta idea de que leche de mamá le hace daño al niño si la mamá come cosas, ¿no? Entonces, no. Son muchas cosas que tenemos que dejar de hacer para fomentar lactancia materna y con leche de mamá nos va a ir muy bien. Ya en este bebecito podríamos empezar, que en el ejemplo que nos ponía, yo creo que me fui muy acá, con una fórmula, como dice el doctor Lozano, tapa 1 o prematuro sin ningún problema, a volúmenes chiquitos, valorando cómo va progresando este bebé y
evaluar incrementos cada 48 horas, depende de cada bebé. Ok. ¿Alguna cosa que quiera complementar en esta pregunta, doctor Lozano? No, creo que ya lo explicó perfectamente el doctor Montaño. Y pues para darle oportunidad a todos los que están preguntando, ¿verdad? Claro. Creo que todavía hay como cierta incertidumbre. Por ejemplo, aquí preguntan, ¿para prevenir alergias usamos mejor 100% hidrolizadas y no las parcialmente? Yo creo que ya se platicó bastante en la plática, pero no sé si quiera justo reforzar porque parece que todavía quedan ahí algunas dudas. Ya se explicó que pues no está justificada la prevención, solamente el tratamiento. Exactamente. Y dentro de las preguntas... No todos vamos a tener el mismo riesgo de desarrollo de alergia. Hay varios factores, desde los genéticos, los ambientales, todo el exposoma, ¿no?, que vamos desarrollando en el transcurso de la vida. Todo eso modifica nuestra epigenética y pues no la podemos generalizar para como profilaxis para todos. Aquí hay una inquietud. Creo que está muy claro el empleo de todos los fortificadores de leche humana, ¿no? El momento exacto, el tiempo exacto, con el volumen exacto para emplearlo en los bebés prematuros. Pero hay una inquietud donde se pregunta, ¿el concentrar las fórmulas de bebés prematuros más que todo en sus primeros días de vida por el cambio de osmolaridad, estaremos aumentando el factor de riesgo de enterocolitis? Sí, sí puede ser si se hace de una forma súbita, por eso tiene que ser de forma paulatina y en el momento de haber corroborado esa tolerancia. Pero ya vimos ya lo expliqué en la plática, qué es lo que está haciendo incluso la misma industria, o sea, cómo las fórmulas que vemos comercializadas para prematuro realmente lo que tienen es una medida dosificadora un poco mayor que la 4.3 gramos de la de inicio, ¿verdad? Entonces, una de 30 kilocalorías por onza, la osmolaridad está en 400 miliosmol por litro versus 250, 275 de una fórmula de inicio. Entonces, sí es muy abrupto ese cambio de osmolaridad si lo hacemos de forma súbita. Imagínense de estar dando una fórmula de inicio, pasar a una de 30 kilocalorías por onza y hacer ese cambio drástico de osmolaridad, por supuesto que puede haber riesgos. Hay que hacerlo de forma paulatina. Muchas gracias. Igual, alguna de las dudas es si tenemos algún paciente con fórmula elemental o alguna otra fórmula, ¿en qué momento se puede hacer el cambio a una fórmula de inicio? Supongo que está preguntando en relación a un paciente que la tiene indicada por alergia a la proteína de leche de vaca, por ejemplo. Son mínimo 6 meses en las no mediadas por inmunoglobulina E, y las mediadas por inmunoglobulina E pueden ser más tardías de superarse, en promedio año y medio, hasta 2 años pueden llegar a tardar en superarse. De acuerdo. Tengo otra pregunta, bueno, la misma, aquí dirigida al doctor Lozano. ¿Cuál es tu opinión respecto a los hidrolizados de arroz y las fórmulas de soya en el contexto de paciente con alergia a la proteína de la leche y sobre los efectos nocivos por los niveles de arsénico y los fitoestrógenos? Excelente pregunta. Pues mire, las fórmulas de arroz, precisamente por lo mismo no las mencioné como error en la práctica clínica, porque hoy día las guías DRACMA para el tratamiento de la alergia a la proteína de la leche de vaca, que en su última actualización fueron del 2022, las recomienda incluso como terapia de primera elección en la alergia a la proteína de leche de vaca, o sea, como de primera elección, al igual que las extensamente hidrolizadas. Entonces, ya son muy seguras. Hay un estudio de la doctora Rosenmeyer de Inglaterra, es del 2018, ese ensayo clínico,
donde midió niveles de arsénico inorgánico en múltiples marcas de fórmulas de arroz, y todas están de 0.16 a 0.23 microgramos por kilo, bueno, las que llega a ingerir un lactante menor, que es 10 veces menos de las concentraciones recomendadas por la OMS. Las recomendaciones, los límites máximos permitidos en las fórmulas que recomienda la OMS vienen 10 veces por debajo, entonces son totalmente seguras. Y por eso ahorita están, y además vienen también adicionadas con los aminoácidos con los que se quedan un poquito cortos o deficientes, que son la lisina, treonina y triptófano, vienen adicionadas con esos tres aminoácidos para que no haya déficit en este perfil. ¿Qué más preguntó con respecto a las de soya? Las de soya también son, volviendo a las guías DRAGMA, recomienda de primera elección en el tratamiento de APLV las extensamente hidrolizadas y las hidrolizados de arroz. En segundo lugar, las de aminoácidos y en tercer lugar, las de soya. Con respecto a las de soya, pues el temor en décadas pasadas era los niveles de fitoestrógenos, pero pues estos estrógenos son estrógenos no esteroideos que además van unidos a proteínas transportadoras, por lo cual son estrógenos muy débiles que está comprobado que no hay repercusión en el desarrollo sexual, en el desarrollo cognitivo, en la función tiroidea, ni en el crecimiento y desarrollo del bebé. Y esto lo demuestra claramente el doctor Vandelplas. En el año 2014 hizo una gran revisión sistemática con metaanálisis, súper interesante, donde pues descarta estos efectos nocivos que se le atribuían a las fórmulas de soya. Entonces, se puede considerar, ya dijimos, lo de la famosa reacción cruzada, que no es tan alta. Las diferentes series de casos van desde el 1% hasta un máximo de 14% de esa cosensibilización o coalergia que puede haber con la leche. Entonces, la otra gran mayoría sí van a presentar tolerancia. Entonces, hay que considerarlas también en pacientes mayores de 6 meses. No en menos meses, no por los fitoestrógenos, sino por los niveles pequeños que llegan a tener de aluminio y que pueden, en bebés prematuros, donde la función renal no está del todo madura, o en pacientes también con insuficiencia renal, pues está contraindicada, ¿sí? Las fórmulas de soya. ¿Qué decir sobre las fórmulas de soya? Tomarlas como alternativa a falta de aceptación por el lactante. Porque si tenemos como primera opción un extensamente hidrolizado y como segunda opción una fórmula de aminoácidos, donde si por cuestión de sabor no aceptó la extensamente hidrolizada, mucho menos lo va a hacer con una de aminoácidos. Entonces la de soya, que es la tercera opción, puede llegar a pasar a ser la segunda opción, ¿sí? De acuerdo. Tenemos una pregunta también para el doctor Montaño. Durante la presentación mencionó que el cambio de fórmula de etapa 1 a 2 puede causar estreñimiento por los niveles de calcio. Y la doctora Elizabeth Leal pregunta que si esto sucede, ¿se debe cambiar la fórmula, se debe suplementar con calcio o se debe esperar la adaptación del bebé al cambio de la fórmula etapa 2? No hay que suplementarlo con calcio, puede ser desde la etapa 1. De hecho, lo que te dice la mamá es bien característico. Le estaba dando leche materna y porque regresé a trabajar, le tuve que dar fórmula. Y puede ser desde la etapa 1 y ahí se estriñó, ¿no? Es por este cambio en el palmitato de alfa a beta. Entonces, a veces es muy molesto si el bebé se pone distendido, deja de comer. Ahí lo que podemos hacer es cambiarle a una fórmula AE, que ya son las menos, le digo, ya casi todas las fórmulas tienen el palmitato en beta. Otros bebés es momentáneo el estreñimiento, les dura una semana o dos y ya no hay ningún problema. Se adapta y pueden seguir haciendo, pueden evacuar normalmente sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, pero suplemento con calcio no es necesario. Gracias. Yo quiero volver a lo de las fórmulas de soya.
Es que luego también, incluso yo lo hice en mi presentación, de que mencionamos mucho la palabra reacción cruzada. También en este caso lo ideal sería llamarle cosensibilización y coalergia, ¿sí? Porque reacción cruzada hace referencia a las proteínas con las cuales comparte gran similitud, como las de otros bovinos, ¿no? Como la de cabra y oveja, donde filogenéticamente en la taxonomía pues están en la misma línea filogenética y pues sí comparten el 85% a 95% la secuencia de aminoácidos de las distintas proteínas. Ahí sí hay reacción cruzada, ¿sí? Pero en las de soya, que son unas proteínas muy diferentes, se le llama cosensibilización y coalergia. De acuerdo. Muy bien. Son varias las inquietudes, muchos de las... Yo creo que en el tiempo que tenemos ahorita hay varias que no vamos a alcanzar a leer. Aquí hay una situación que mencionan en cuanto a la opinión de estar elevando las concentraciones de las fórmulas para prematuros, es decir, del 13 al 16 de rutina, o solo por el hecho de ser prematuro. Eso ya lo comentamos previamente. Las fórmulas convencionales vienen concentradas al 13% y van subiendo, pues, o sea, ese es el equivalente a lo que conocemos 20 kilocalorías por onza. Y pues cada concentración diferente son, pues esto va a depender de nuestra clínica, ¿no? O sea, de la velocidad de incremento ponderal que está teniendo el neonato. Hay que llevarlo con prudencia. Sabemos que debe de ser 20 a 25 gramos por día. El paciente nos está hablando, ¿no? Si es un paciente que presenta estancamiento ponderal, pues por supuesto que va a requerir mayor aporte calórico y que vamos a tener que darles fórmulas de mayor aporte energético, ¿no? Pero si el paciente nos está subiendo bien de peso, incluso con una de inicio, no tendríamos por qué darle una para prematuros, ¿eh? Porque ya sabemos el riesgo de obesidad llevándolos a una velocidad de crecimiento muy acelerada. Y las fórmulas para prematuros también vienen mucho más altas en proteína. Ahí tenemos otro conflicto, ¿no? Entre gastroenterólogos y neonatólogos, donde vemos el alto aporte proteico que suelen dar a los prematuros de 3 hasta 4 gramos kilo día, porque se ha comprobado pues esta recuperación tan acelerada en el estado nutricional, pero sabemos que finalmente van a ser niños obesos, ¿eh? Obviamente sabemos aquí la justificación, ¿no? De que aquí lo que se está pretendiendo es disminuir la morbimortalidad en estos pacientes. Y pues en ese aspecto está respetado, pero finalmente van a ser niños obesos, ¿sí? Entonces hay que llevarlo con cautela, hay que subirlos no tan aceleradamente, sino respetando lo permitido, ¿no? En cada paciente. Sí, pues vamos a hacer una última pregunta, nos quedaríamos aquí 2 horas más. Creo que se emocionaron los doctores y ya al final hicieron hacer miles de preguntas. Creo que algo que sí se ha estado utilizando recientemente y que es justo la última pregunta que quiero hacer. La doctora Denet Velázquez pregunta que ¿cuál es la indicación para usar gotas de lactasa en los pacientes? Esa es tuya, Montaño. Gracias. Mira, tomando en cuenta el porqué de intolerancia a la lactosa, cabe recordar que la producción enzimática al 100% del ser humano es entre el cuarto y el sexto mes. Entonces, en el bebé prematuro, sí hay estudios, son muy pocos, en el que está indicado añadirles la lactasa porque disminuye esta parte que nos estresa, la distensión, el cólico. Hay 2, 3 estudios que te dicen que hasta el sangrado en las evacuaciones es esperado o se ha demostrado por la mala absorción de la lactosa. Entonces, la indicación es todo prematuro que le van a dar leche de mamá, le dan la lactasa. ¿Cuánto tiempo? Es lo que no se sabe todavía.
lo que está indicado es hasta que ya tengas una tolerancia por lo menos de 100-150 mililitros por kilo de leche materna o de una leche de etapa 1 con lactosa, puedes empezar a hacer la disminución. Pero en todo prematuro estaría indicado. Dos, en el paciente con gastroenteritis, que tú corrobores, como ya mencionó el doctor Lozano, que clínicamente tiene intolerancia a la lactosa. Esto es como la leche habitual que estaba tomando y tuvo distensión, cólico, evacuaciones diarreicas y dermatitis del pañal. Esa es la clínica de intolerancia a la lactosa. Si lo quieres corroborar con un coprológico, básate en el pH, no en azúcares reductores, porque ya vimos que es lo más inespecífico. Y hacer la prueba de intolerancia con carga de lactosa es muy complicada. La verdad es que tener al niño 4 horas, la verdad es que no. La clínica es la que manda. Entonces, en todo paciente con posterior a una gastroenteritis que tú tengas intolerancia a la lactosa, clínicamente se lo puedes dar de 2 a 4 semanas y listo, se la puedes suspender sin ningún problema. De acuerdo. Muchas de las preguntas también que están aquí justo en la sección, creo que están ya respondidas por ustedes durante las presentaciones. También les queremos recordar que la presentación se queda grabada en nuestra página. Igual, por si a lo mejor no entraron a tiempo o quieren recordar de la información que nos mostraron los doctores, pues ahí la pueden consultar. Muchísimas gracias, doctor Lozano. Muchísimas gracias, doctor Montaño. Tuvimos una excelente respuesta de pues, todos los asistentes de las preguntas que se hicieron. Muchas felicitaciones a los dos. Ojalá en pues un momento nos puedan aceptar una nueva invitación con otro tema, porque pues la verdad es que también la nutrición en nuestros pacientes, creo que aún quedan muchísimas dudas y estamos viendo que también hay muchísimos avances y lo importante pues es justo que nosotros desaprendamos, ¿no? Que desaprendamos todas esas cosas que se hacían de rutina o como justo medir el residuo gástrico, como iniciar hidrolizado a todos los pacientes. Entonces esperemos que con esta información podamos ir, como nos dejó el mensaje muy claro el doctor Lozano, ¿no? Seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, doctora Dorita, por ayudarnos en la coordinación de la sección de preguntas y respuestas. Gracias a todos nuestros asistentes. Les recordamos que nos vemos en agosto, tanto en el simposio de vacunas en el Instituto de Perinatología y también en la Semana de Lactancia Materna para nuestra sesión igual del próximo mes. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Un placer, doctores, y un orgullo, como siempre. Sus conocimientos, pues, no va de en vano, en que, pues, esto da para muchas horas y hay que exprimir mucho de sus conocimientos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.